Y nada, ya estamos todos acomodados, fotografiados, así que vamos a empezar la presentación del cartel, del concurso, del programa de actividades, del jurado y de un montón de novedades que hay este año en el octavo concurso de Espeto de la Costa del Sol que organiza el Círculo de Empresarios de Torremolinos. No me toca a mí dar la bienvenida oficial, sino al presidente, que es Adolfo Trigueros, al que le invito, por favor, a subir al estrado para que os diga unas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que tengo mucha alegría de que podáis estar con nosotros en esta presentación ya de la octava edición del concurso de Espeto de la Costa del Sol. En fin, quiero empezar dándole las gracias al presidente de la Diputación, don Francisco Salado, que está aquí con nosotros, a Margarita del Cid, vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Torremolinos, Leonor García Agua, que es la directora de Sabor a Málaga. También quiero dar la... que no viene José Antonio Mena y viene su sustitución, viene Luis Rodríguez del Pozo, que viene por Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. También está con nosotros David Obadía, teniente de alcalde de Torremolinos. Está también con nosotros José Manuel Rivas, que es concejal de Cultura y Festejos y demás. Bueno. ¿No? Bueno. Concejal de Torremolinos, de Eventos y Tradiciones. Antonio José Martín, concejal de Turismo del Ayuntamiento del Rincón. Y bueno, también están aquí a otras autoridades más. Quiero dar también las gracias a Sergio Rajel, como nos cede este espacio tan maravilloso para hacer esta presentación. Quiero también dar la bienvenida a Lalo, a Alejandro de Coca-Cola, que está con nosotros, a don Miguel Arribal de Barbadillo. También quiero dar las gracias a Flores de Los Mellizos, que está aquí con nosotros también. Y, en fin, a todas las autoridades y a todas las personalidades que estáis con nosotros, aparte de María Tardón, también de Cruz Roja, en fin, que no me quiero dejar a nadie. En fin, todos los que estamos aquí sabemos lo que es y lo que significa el Espeto para nuestra provincia, ¿no? Pero hoy quiero iniciar esta presentación de la octava edición del concurso de Espeto con una frase que mi padre me decía y solía repetir a menudo cuando era joven y empezaba mis días de trabajo en el taller. Y lo que me decía era: hijo, lo importante no es montar el negocio, lo difícil de verdad es mantenerlo. Y para eso se requiere un gran esfuerzo y sacrificio. ¿Y por qué digo esto? Pues por una sencilla razón: porque ahora se nos valora ese trabajo y eso es de agradecer. Este año, sobre todo, hemos recibido ese apoyo y reconocimiento a ese trabajo que llevamos realizando desde el Círculo de Empresarios. Durante estos años que llevamos realizando el concurso, y desde que la alcaldesa y vicepresidenta de la Diputación, Margarita del Cid, nos abrió las puertas de Diputación, lo cual significó que tuviéramos esa repercusión de la que hoy disfrutamos. Eso es así, eso es así, hay que decirlo y agradecerlo. En Diputación conocimos a una persona para mí entrañable, que es la directora Leonor García Agua. Ella nos dio el apoyo y la ayuda de todo el gran equipo que forma Sabor a Málaga. Nos ha valorado y quiero agradecer su trabajo y fidelidad con el concurso de Espeto. Este año, la Diputación de Málaga, con Sabor a Málaga, el sabor que nos une, es nuestro patrocinador principal, y gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias. También queremos ser extensibles el agradecimiento al presidente Francisco Salado, que siempre que puede está con nosotros para apoyarnos.
Agradecer también a la Junta de Andalucía y a la delegada anterior, Nuria Rodríguez, el apoyo de su delegación de turismo andaluz por la apuesta firme que hizo la Junta de Andalucía y la delegación de turismo desde el primer momento hacia el concurso de Espeto. Agradecer a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y a su presidente, don José Antonio Menos, que hoy viene Luis Rodríguez en representación de la Mancomunidad, el concejal de Hacienda también del Ayuntamiento de Torremolinos. Y he de decir que cuando era presidenta de la Mancomunidad del municipio de Margarita, nos abrió también las puertas de la Mancomunidad. Este año la colaboración del Ayuntamiento va a ser fundamental para la organización de esta octava edición del concurso. Así lo ha puesto de manifiesto la alcaldesa, y agradecer al concejal José Manuel Ruiz Rivas, que nos está ahí con todo, y a todo su equipo, que están poniendo toda la gana y su empeño en que este año salga todo perfecto. Para ello quiero un aplauso, por favor. Quiero también poner de manifiesto, como presidente del Círculo de Empresarios de Torremolinos, que sin la apuesta de la iniciativa privada, este concurso no existiría. Desde nuestra asociación queremos agradecer a todas las empresas, autónomos, asociaciones, agrupaciones y colectivos que han participado y colaborado desde el primer minuto que nació este proyecto, ¿no? Para poner en valor este símbolo de gastronomía malagueña tan típica de nuestro litoral. Desde que se propuso realizar el primer concurso de Espeto por parte de uno de nuestros socios, hemos continuado año tras año trabajando para consolidar este evento tan peculiar y ya popular por su gran espetada, donde este año estará organizado por un equipo de profesionales y va a contar con un grupo importante de espeteros que van a poner a disposición del público este delicioso manjar, que por otra parte siempre ha estado patrocinado por una empresa que le tenemos muy gran afecto, que son los Mellizos, la cual desde la primera edición siempre ayudó a este concurso para que saliera adelante, aportando la sardina para la espetada popular, también aportando los premios en metálico a los premiados del concurso, y sobre todo en un momento tan complejo y complicado como fue la pandemia, y en ese verano del 2020 que todos queremos olvidar, ellos nos ofrecieron sus magníficas instalaciones de la Garihuela para realizar el concurso de ese año. Ellos asumieron una gran responsabilidad y fue un gran reto de organización, ofreciéndonos un delicioso catering a todos los asistentes. Queremos agradecerle a los Mellizos, hoy está Flores con nosotros, todo su apoyo y generosidad. Un aplauso para ellos. También tendremos barras para degustar las bebidas y, cómo no, la cerveza Victoria. Una empresa con un gran equipo de trabajadores, del cual está al frente su responsable de relaciones externas, Sergio Rajel, Arancha Genoveva, está José Villalobos con nosotros hoy. Y Victoria para nosotros ha significado un antes y un después. Gracias a su fuerte apuesta por participar en este evento y la gran contribución que están realizando en estas últimas 5 ediciones, es por todo esto y mucho más que queremos potenciar esa unión inigualable de un espeto y una cerveza, y esa cerveza es Victoria, esa combinación magnífica para degustar un espeto de sardina. Agradecerles también la sesión de este extraordinario espacio para poder hoy realizar esta presentación y del concurso de espeto de 2022. Muchas gracias, un aplauso para su cerveza Victoria y para todo su equipo. Aparte, en las barras podrán tomar un refresco, y ese será de Coca-Cola, empresa también que está apoyando este concurso, al igual que los demás patrocinadores. Entienden que deben de estar
ahí para promocionar este icono de la gastronomía, que también combina muy bien para ese público joven o para el que no le guste el alcohol y quiera beber una Coca-Cola y degustar un espeto. Creo que combina perfectamente. Dar las gracias a Alejandro García, jefe de organización de la región suroeste, por todo su apoyo y estar con nosotros. También queremos dar las gracias a la Asociación Empresas de Playa y Chiringuitos, también a la Agrupación de Compras y a su presidente, hoy no está con nosotros por problemas de agenda, don Manuel Villalfaina, que nos gestiona a través de la asociación el contacto con los profesionales espeteros y también colabora y patrocina el concurso. La empresa Barbadillo lleva con nosotros desde que empezó el concurso, aportando vino y degustaciones. Magnífica combinación de una copa de vino y un espeto. Queremos agradecer a Miguel Abisbal siempre su colaboración y como miembro del jurado que ha participado en numerosas ocasiones. Él es director de la zona de Málaga, ¿no? Como decía, de grandes cuentas, perdón. Y también agradecer la colaboración de Eladio, que son unos nuevos patrocinadores de este año y esperamos que muchos más. Gracias a Sergio Fernández y a todo su equipo. Y a todos ellos me gustaría que le diéramos un aplauso. Otro asunto muy importante en el evento será la seguridad, que estará a cargo de la empresa AM Seguridad, para que todo salga a pedir de boca durante el evento. Agradecer a su director Pedro Muñoz y a su empresa el apoyo y la colaboración al evento. También dar las gracias a la empresa Call Center Sanitario y a su propietario Rodolfo Afonso, que siempre está ahí cuando lo necesitamos. Las empresas de mis compañeros de junta directiva, que están siempre ahí para aportar y ayudar cuando se les necesita: José Miguel Aragonés, vicepresidente con el grupo Nautilus, Carlos Crespi con Centro Juguete, Desidé Bossier, Clínica de Podología de la Carihuela, Carlos Martínez con su empresa Intedia, Carlos Rodríguez de Rocaté, Antonio con la jardinería Costa del Sol y yo con mi empresa Talleres Adolfo Triguero. También queremos comunicaros que este año será un evento, habrá y será un, se va a tener en este concurso, en esta edición, un evento solidario también, ya que parte de la recaudación irá destinada a Cruz Roja. Y aprovecho la ocasión para agradecer la asistencia de su presidenta, María Tardón, y a Juan Manuel Domínguez y a todo su equipo. Y cómo no, este año tenemos un jurado excepcional. Arancha este año se ha encargado de seleccionar ese jurado que le dé pues ese distintivo a estos profesionales que van a mostrar ahí todo su arte y que ellos van a elegir al mejor espetero de la Costa del Sol. Viene Diego Gallegos por Soho con una estrella Michelin, Fernando Villasclara, que también es estrella Michelin, el lago con del restaurante El Lago, ¿no? María Sánchez, redactora de ABC Gourmet, Lupe Montejo, presidenta de la Asociación de Mujeres Cocineras, AMUCO, Manuel Tornay, presidente de la Academia Gastronómica, Miguel Abisbal, como director de Grandes Cuentas de Barbadillo, y Luisa Giralde, propietaria del restaurante La Pared. Quiero agradecer que hoy estén con nosotros Manuel Tornay, ¿no? Miguel Abisbal y Luisa Giralde. Un aplauso para todos ellos, por favor. ¿Por qué nace el concurso de espeto en el año 2015? Pues porque desde el Círculo de Empresarios de Torremolinos queríamos poner en valor nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras artes, la gastronomía. El espeto de sardina es algo más que un plato de Málaga. Forma parte de la idiosincrasia del litoral de la provincia. Una seña de identidad gastronómica, por eso desde el primer momento apoyamos la candidatura a que el espeto de sardina sea reconocido
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y por eso formamos parte de la Mesa del Espeto, para luchar por ello, y aprovecho también la ocasión para saludar a los miembros de la Mesa del Espeto. Para ir terminando, os quiero comunicar que este año el concurso de Espeto inicia su andadura para ser un evento sostenible. Por eso vamos a empezar cumpliendo con las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Así pues, va a reducir el consumo de recursos tales como agua y luz, y también el consumo de materiales plásticos. Reutilizar, vamos a reutilizar lona, vinilo y todo lo que podamos para otros eventos. Y reciclar, vamos a seleccionar toda la basura generada en el evento. Para ello contaremos con contenedor azul para papel y cartón, contenedor verde para vidrio y contenedor amarillo para plástico, latas y bric. Y vamos a cumplir con la organización de un evento sostenible según la PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo define como aquel evento diseñado, organizado y desarrollado de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos ambientales y que se deje un legado beneficioso para la comunidad anfitriona y todos los involucrados. Por último, recordaros que el concurso se celebrará el día 27, el próximo sábado 27, desde las 18 horas hasta las 2 de la madrugada. El concurso como tal empezará a las 19 y estará aproximadamente hasta las 21 horas. La entrega de premios se celebrará o empezará aproximadamente a las 22 horas, más o menos hasta las 22:30 o 23. Y después, a las 23 horas, a las 23:30, comenzará el concierto de Dry Martina. Durante toda la velada estará amenizada por el grupo Los Papitos, que también pues bueno, va a amenizar la velada y crear un buen ambiente. Y bueno, pues nada, acabo de terminar y muchas gracias a todos por haber estado acompañándonos aquí. Y nada, esperemos que salga todo perfecto este año. Y gracias por la asistencia. Muchas gracias, Adolfo. Llamo ahora a Luis Rodríguez, que viene en representación de la Mancomunidad de la Costa Occidental, porque el presidente, como bien decía Adolfo, no nos ha podido acompañar esta mañana. Muchas gracias, Luis. Bueno, Adolfo, después de escucharte de tu extensa explicación, ya poco queda que decir. En representación de Mancomunidad, Municipio Occidental de la Costa del Sol, es un placer estar por tercer año consecutivo, pues acompañando, apoyando este concurso de Espeto. Lo hacemos como venimos haciendo estos últimos tres años, junto con la mano de la Diputación Provincial de Málaga, Sabor a Málaga en su marca, que también hace un esfuerzo increíble para que este concurso de Espeto vuelva a ser una realidad en Torremolinos, y por supuesto con el Ayuntamiento de Torremolinos, que en este caso hablo por partida doble porque me siento más que representado y también soy consciente del gran esfuerzo que hace por continuar apostando por este concurso de Espeto. Me gustaría trasladar las palabras de José Antonio Mena. En primer lugar, pedir disculpas por no haber podido venir en el día de hoy, pero desde Mancomunidad, aunque concretamente desde la Delegación de Playas, nuestra principal responsabilidad es la seguridad y la limpieza de las playas, siempre hemos apostado por un turismo de calidad y apostamos, como el resto de instituciones que se esfuerzan en que el turismo en la Costa del Sol siga creciendo, por ese elemento diferenciador, y concretamente la gastronomía, y en este caso en concreto el Espeto, que es una de nuestras señas de identidad, pues es ese valor que nos hace seguir creciendo y siendo una referencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde la Mancomunidad únicamente pues nos queda seguir animando y sobre todo, como decía Adolfo en un principio, el destacar el esfuerzo y la constancia que demuestran año tras año. Ya es el octavo concurso. Si es cierto que en las últimas tres ediciones en las que Mancomunidad ha estado apoyando, pues hemos pasado por todo tipo de situaciones, como bien decía antes, pero afortunadamente un año más
volvemos a contar con la presencia y con la celebración de este concurso, y que sobre todo, que aunque cada año ellos lo van haciendo y van alternando las playas de Torremolinos, pues bueno, este año se centra en la playa de la Carihuela. Creo que el entorno no puede ser mejor y es un marco incomparable para que una vez más el concurso de Espeto pues sea todo un éxito. Desde aquí felicitaros y deciros que por parte de Mancomunidad pues continuaremos apostando para que el Espeto siga siendo una de las señas de identidad en la Costa del Sol. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes Adolfo dijo en el discurso que este año había algunas novedades en el concurso de Espetos, entre ellas la de ser un evento sostenible, y esa no es solo la única novedad. Este año también se ha introducido en el programa una actuación musical de gran calado en la provincia como Edra y Martina. Y aparte de eso, el Círculo Empresario de Torremolinos ha instaurado pues lo que es el Espeto de Honor, que lo tenemos aquí, y alguna distinción más con el que ellos quieren dar las gracias a las personas que han contribuido durante todo este tiempo desde su inicio pues a que el concurso se vea, a que se impulse, a que esté en los medios de comunicación y sobre todo a que se pueda desarrollar, porque es verdad que es un evento complejo, que no es nada fácil. Entonces, para entregar estas distinciones, que son un poco sorpresa, no sabéis todavía quién se la vamos a dar, pues me gustaría llamar al presidente Adolfo Triguero otra vez, al vicepresidente José Miguel Aragonés y al resto de la Junta Directiva que está aquí, por favor, que se suman al escenario conmigo. Ya estáis todos, ¿no? Sí. Bueno, pues este primer reconocimiento va directamente a la fábrica de cervezas Victoria, que lo va a recoger Sergio Rangel, que es Relaciones Externas de aquí, de la fábrica. Y Sergio, con este reconocimiento, pues el Círculo de Empresarios de Torremolinos quiere reconocer esa gran labor que hace Cervezas Victoria en pro del concurso y toda la ayuda que le prestáis. Me imagino, no sé si quieres decir alguna cosa, yo te dejo el micro. Buenos días. No, si yo sabía que al final tenía que hablar, ya que no da la bienvenida. Bueno, como no, dicen que los premios son para agradecerlos, agradecer a vosotros, al Círculo Empresario de Torremolinos, por este galardón inesperado. La verdad que lo grande es, sois vosotros, desde el día que os conocí hace 5 años, porque los primeros 3 había otra casa comercial que os apoyaba. Bueno, y fue una satisfacción el conocerlo y así como he ido trabajando. Y por supuesto, pues a mi compañero de Victoria, que son los que a día de hoy siguen con el proyecto adelante y hablando con vosotros, ¿vale? Y que esto siga siendo una realidad durante mucho tiempo. Muchas gracias a vosotros. Los siguientes reconocimientos son 2 Espetos de Honor. Uno, el primero de ellos es pues para una persona que desde el principio, como decía antes Adolfo, ¿no?, abrió la puerta a que esto pudiese crecer y a que el concurso de Espetos de Torremolinos se haya convertido en un concurso que representa la Costa del Sol y que defiende algo tan malagueño como es el Espeto y tan icónico de la gastronomía. Y este reconocimiento es para la directora de Sabor a Málaga, Leonor García Agua. Con el móvil. Tengo que saludar siempre. Ya estamos. ¿Leo quiere? Sí.
Bueno, yo me pasa como Sergio, ¿no? Que nos gusta un poquito los micrófonos. Más que nada, sobre todo, para agradecer el trabajo que hacéis. Nosotros lo único que desde las instituciones, tanto el presidente como la vicepresidenta, la mancomunidad, lo único que hacemos es estar con vosotros, apoyaros y sobre todo hacer crecer Málaga. Y entonces nosotros no nos merecemos mucho todos estos trofeos, pero bueno, de verdad que también te hace un poquito de ilusión, ¿no? Que valoren el trabajo que de día a día hacemos. Pero ante todo, transmitiros desde la mesa del Espeto también, que están por aquí, la ilusión que tenemos porque el Espeto siga siendo no solamente en Málaga una referencia, sino a nivel internacional. Pues seguiremos trabajando y lo conseguiremos entre todos. Muchísimas gracias, buen día. Y este segundo Espeto de Honor es para otra persona que también ha ayudado muchísimo en todo lo que es la difusión del concurso. Primero lo hizo desde donde podía, que bueno, no, en algunos momentos no era demasiado, pero este año, que sí que ha podido ayudar mucho más, bueno, pues hemos tenido al Ayuntamiento de Torremolinos en total colaboración con el evento. Muchas gracias, José Manuel, en representación de Margarita. Este premio es para ti, Margarita. Muchas gracias por la ayuda que le has prestado al concurso de Espeto de la Costa del Sol. Ella, como alcaldesa de Torremolinos, este año ha tenido la oportunidad pues de prestar una gran ayuda y soy consciente de ello porque, bueno, he estado en algunas reuniones con José Manuel y la verdad que están trabajando mucho para que el concurso sea una realidad y el día 27 podamos todos disfrutar de los Espetos. Margarita, como sé que tienes que hacer una intervención, aprovechamos ya, ¿no? Y te, si quieres, te sostengo yo esto. Bueno, antes de la intervención, daros las gracias. La verdad es que no lo sabía, me ha sorprendido un poco porque, pero bueno, también un poco el día a día muchas veces. Es verdad que me habían pasado una escaleta que ponía que había algunas distinciones, pero en ningún momento pensé que estuviese dirigida a mí, pero yo, como ha dicho el resto de las personas que han recibido estas distinciones, evidentemente daros las gracias. Sé que han sido, bueno, son muchas ediciones, pero yo creo que todas han sido complicadas en algún sentido o en otro. Y bueno, yo creo que siempre ha salido bien, ha salido bien. Y además creo que además hay que señalar que vosotros, que sois profesionales, que estáis todos en vuestras empresas, en vuestros negocios, que no os dedicáis ni a la celebración ni a la elaboración de eventos, pues esto siempre ha hecho que os dejéis mucha energía, mucho esfuerzo en el camino y siempre ha salido con éxito. La verdad es que yo, de las cosas que me alegro, es de que Leo se pusiera a trabajar con vosotros, porque creo que eso le ha dado otra dimensión. En ese sentido, Leo estaba con vosotros incluso antes de estar en Sabor a Málaga, cosa que tiene mérito. Eso no hubiera sido posible si Francis no nos hubiera dado esa oportunidad, y también por ese apoyo que institucionalmente os ha brindado la Mancomunidad de Municipios. Así que yo muy agradecida, pero creo que el mérito es vuestro por haber logrado que esto perviva pese a todas las dificultades que ha habido a lo largo del tiempo. Y evidentemente ya este año, pues en lo que a mí me toca y responde, pues lo que siempre os dije que creo que merecía el concurso, pues lo tenéis de apoyo por parte del Ayuntamiento. Y bueno, ya me dedico a hablar como alcaldesa, no como homenajeada. Y bueno, pues desearos muy buenas tardes, muchísimas gracias. Veo
a muchos empresarios y muchos vecinos de Torremolinos, cosa que para mí, pues evidentemente es un honor, es un placer saludar en primer lugar al presidente de la Diputación, a mi compañero Francis. Para mí, bueno, pues es un gran orgullo poder estar este año aquí con vosotros, con este concurso, con su octava edición, que tiene pues por objeto transmitir algo que como Torremolinos es algo icónico de la Costa del Sol, que es el espeto de sardina, esa forma de comer que tenemos, que es distinta, como también somos nosotros distintos, de pescado que se pincha en una caña natural, que se ensarta en una caña natural, y que es lo que le hace tener un carácter único, una forma de presentación única, un sabor único, una textura única, y que garantiza pues que no solo tengamos productos excelentes de primera calidad, sino también la forma de conocerlos y de cocinarlos. Paralelamente, el concurso además reconoce pues valor y profesionalidad de los expertos a la hora de elaborar este plato, que es una seña de identidad de nuestra costa, de la Costa del Sol, y uno de los motivos por los que cada año, y este año pues más que nunca, millones de turistas nos escogen. Más allá de esta jornada, que es la jornada del concurso, que nos reúne pues a vecinos, a turistas, para disfrutar de esta joya gastronómica, también este año de un ambiente festivo con Dry Martina, el concurso desde sus inicios lo que persigue es poner en valor el espeto como elemento principal de nuestra gastronomía y máximo exponente de la calidad que ofrecemos a los que escogen la Costa del Sol, a los que escogen Torremolinos para pasar sus vacaciones. Como no podía ser de otra forma, el Ayuntamiento de Torremolinos, la Diputación de Málaga, Sabor a Málaga, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, apoyan este evento, un evento de gran importancia, no solo por lo que significa, que es que gira en torno a nuestras excelencias gastronómicas, sino porque también se hace en una ciudad con profunda tradición espetera, como dan fe de ella los participantes que cada año hay en el concurso, y aunque esté mal que lo diga yo, también muchos de los ganadores de ese concurso año tras año, aunque en otras ocasiones también se ha ido a otros municipios, porque participan, bueno, pues desde Manilva, Torre de Benagalbón, evidentemente en todas las partes de nuestra costa. Lo que queremos es aprovechar esta muestra de nuestra calidad también para proyectar una imagen institucional cosmopolita de nuestro municipio, dándole importancia y dándole la importancia que siempre ha tenido para el sector turístico a través de nuestros conocidos espetos de sardina. Yo quiero agradecer, simplemente y para terminar, al Círculo de Empresarios de Torremolinos, que organiza este concurso, por darle cada año una distinción de calidad aún mayor año tras año. También felicitar este año por la excelente elección del jurado, que reúne, yo creo que, a profesionales con una reputación intachable en el mundo de la gastronomía, al resto de los patrocinadores, porque ni el Círculo ni el Ayuntamiento de Torremolinos tenemos de los recursos suficientes para lo que supone este evento sin Turismo Andaluz, a través de la Junta, de la Junta de Andalucía, sin Cervezas Victoria, querido Sergio, sin Coca-Cola, sin Eladio, sin Restaurante Los Mellizos, sin la Asociación de Empresarios de Playas Costa del Sol, sin la Agrupación de Playas de la Costa del Sol y sin la colaboración de la Mesa del Espeto, esto sería imposible. Y para terminar, simplemente daros las gracias a todos como alcaldesa. Os espero, evidentemente, el sábado. Os prometo diversión, buenas sardinas, yo creo que también están prácticamente garantizadas, yo creo que también la presencia de los mellizos garantiza la calidad del producto, y bueno, invitaros a que disfrutéis del último sábado de agosto
en Torremolinos, que bueno, pues que siempre os va a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Y ahora, para finalizar el acto, nos va a hablar Francisco Salado, que es el presidente de la Diputación de Málaga. Gracias, Arancha. Bueno, intervenir ahora al final, prácticamente ya se ha dicho todo, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, saludar a esta distinguida representación que hay de lo mejor del sector turístico y gastronómico de la provincia de Málaga, que estáis aquí, para anunciar la octava edición de este concurso del Espeto, Costa del Sol. A mi compañera Margarita del Cid, qué alegría que esté aquí en este concurso, no como consejera delegada de Turismo Costa del Sol y vicepresidenta de la Diputación, sino como alcaldesa de Torremolinos, qué alegría me da. Y sobre todo a Leonor, ¿no? A Leonor, que es el alma mater de Sabor a Málaga, ¿no? Y por eso, cuando rescatamos la marca, después de, como sabéis, el conflicto que hubo en la Diputación Provincial, rápidamente la pusimos al frente, se puso en presidencia y yo creo que se está notando otra vez tu mano en promoción de los productos agroalimentarios, del sector de la restauración en la provincia de Málaga, que para eso tiene que estar la Diputación Provincial, ¿no? Para ayudar al sector privado a que seamos mucho mejores, ¿no? Sergio, muchas gracias siempre por estar en tu casa. Esta voz que tengo aquí no es como Sergio. Sergio la tiene porque ha estado toda la feria de Málaga todo el día, no se ha dejado ni uno. Yo la tengo así porque tenía el COVID y todavía tengo esta secuela. Pero bueno, que también me bebí una cerveza Victoria también, ¿no? Eso no ha podido faltar, ¿no? Y después de esta semana grande, ¿no? Semana grande que hemos vivido en la provincia de Málaga, porque al final la feria de Málaga es la feria de todos los malagueños y todos nos nutrimos de ella, ¿no? Y es un evento importantísimo a nivel nacional, ¿no? Es la mejor feria prácticamente del sur de Europa, después de la de Torremolinos, evidentemente, y luego la de Rincón, pero es una gran feria que nos llena de vida a todos y es un atractivo turístico importantísimo para todos nosotros y al final todos nos retroalimentamos de lo que pasa en la ciudad de Málaga. Y después de terminar la feria no podemos empezar mejor que anunciando este concurso de Espeto, que es tan malagueño, ¿no? Málaga es puntera ahora y todo el mundo la conoce por ese avance tan importante que está teniendo en el sector tecnológico, en el sector turístico, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que más malagueño que un Espeto no hay. Y un chiringuito, un Espeto, una cerveza Victoria, una biznaga, es que hay cosas que nos identifica y que son únicos, como bien ha dicho Luis también, ¿no? Y que eso es diferenciación, nos hace ser un destino mucho más competitivo. Por eso tenemos que seguir potenciando este tipo de iniciativa, porque todo lo tenemos que hacer con la mayor calidad posible, con la mayor excelencia. Y este concurso, gracias, presidente, nos hace identificar primero al Espeto y sobre todo a esos profesionales que van a competir, que creo que son unos 20 prácticamente, pues que se esmeren, ¿no?, en crear y hacer el Espeto con calidad, ¿no?, que es lo que tendemos todas las instituciones públicas, a que nuestro turismo sea de calidad. Y cada vez que nos unimos las instituciones públicas y el sector privado en cualquier iniciativa en la provincia de Málaga, que somos pioneros en ello, es garantía de éxito, ¿no? Y por eso este concurso cada vez va teniendo más calidad y estoy convencido que se va a hacer mayor edad dentro de nada, ¿no? Y va a ir creciendo y sobre todo con esa variedad de tener fiestas para que la gente pues pueda no solo disfrutar de una cerveza y un Espeto y un barbadillo, un barbadillo fresquito, el vino hay que bebérselo muy fresquito, sino también hacerlo en un lugar que fue pionero, ha sido pionero en la marca Costa del Sol y en nuestra industria turística, que es Torremolinos, y es garantía de éxito que va a salir todo bien, también con los mellizos, con la calidad de su producto, así que miel sobre hojuela, ¿no? Esto va a ser una semana perfecta. También saludar a mi compañero de Rincón de la Victoria, concejal de turismo, que también está haciendo muchísimo por otro producto estrella de la gastronomía malagueña, el boquerón victoriano, que dentro de nada también estaréis invitado a ello, que será el tercer fin de semana de septiembre, ¿no? El primero también, el primero, pues bueno, vamos a hacer competencia con ello, ¿no? Vale. Bueno, pues felicitaros. Y también, lo ha dicho Marga también muy bien, los concursos se prestigian también por el jurado, y este año el jurado es de un gran prestigio y evidentemente va a elegir seguro, estoy convencido,
al mejor espetero. En las anteriores ediciones ganó uno de la Torre Benalbón, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí. Así que hace varias, ¿no? Un par de ellas. No, el año pasado Torre Molino. Torre Molino, Torre Benalbón. El anterior Manilva. Manilva. ¿Y la Torre Benalbón la ha ganado el Rincón? Claro, no. ¿De Rincón? No, no. Sí, sí, ganó, me parece de la Marina, ¿no? Ganó, un año. Así que bueno, va a ser muy reñida la competición, ¿no? Va a ser muy reñida la competición. Bueno, felicitaros y también iba a romper la sorpresa, porque sabía que se le entregaba el espeto de honor tanto a Leonor como a Marga, y digo, oye, qué bien lo del premio, ¿no? Y me dice, ¿qué premio? Digo, es que me van a dar a mí. Bueno, pero al final se lo da al fantástico equipo que tenemos en la Diputación Provincial, no solo el Ayuntamiento de Torremolinos, y vuestros logros son los logros de la institución, de la Diputación, y prueba de que tenemos un gran equipo en la Diputación, no solo Leonor, sino Marga, es que le han hecho una apostilla. Habéis visto cómo la Junta de Andalucía está tirando del equipo de la Diputación, porque tenemos a grandes gestores públicos, ¿no? Evidentemente, pero se quedan los mejores, se queda Leonor y se queda Marga, que Marga tiene mucho que hacer todavía en la Diputación y en Torremolinos. Así que enhorabuena y que disfrutéis del espeto. Pues muchas gracias por todo. Pues nada, ya hemos llegado al fin de la presentación. La verdad es que habéis portado todo muy bien para guardar la sorpresa, porque era difícil de guardar, las cosas como son. Ahora hemos acabado, pero fuera vamos a disfrutar de unos espetos, una cerveza Victoria. Y hay alguien que me está diciendo que quiere hablar. Le puedo dejar, ¿no? Bueno. Eres del restaurante Los Mellizos, para que no le conozca. Perdón, que yo no estoy muy en forma porque el año pasado, como tú sabes, me dio un ictus y estoy un poquillo, vamos, que no estoy al 100% físicamente y estoy a un 75%. Pero no, yo nada más quería decir, yo voy a hacer muy breve, que yo voy a lanzar una en honor a Adolfo Triguero, porque el trabajo que hace, que ha hecho, que parece que fue ayer y hace 8 años, 9, porque él empezó, esto está, él lo tiene metido en la cabeza de antes, y venga, y estábamos solo él, con su pequeño equipo al principio, el trabajo, la constancia, que mi padre siempre me ha dicho que la vida es constancia, constancia y constancia. La constancia de ese hombre es increíble, y yo nada más que eso es reconocer el trabajo que ha hecho este hombre. Ahora sí, ahora está muy bonito, estamos todos aquí, pero antes estaba solo con los compañeros de él y ya está. Y yo un abrazo. Y hablando de la comida, una anécdota, que Dios lo tenga en su gloria, el Fari, que para descanse, le gustaba mucho el pescado, y él tenía un piso en Tenerife, y vino un año aquí a Málaga, probó a Málaga, Torremolinos, probó los espetos, los vitorianos, y ya no salía de la pescadería nuestra, de los mellizos y de los bares nuestros, y dijo, y la mujer dice, ¿qué es lo que le habéis dado a mi marido? Que ya lo va a Tenerife hace 8 años, que el apartamento lo tenemos allí, y vino y se enamoró de Málaga por los vitorianos y los espetos de sardina. ¡Viva Málaga, Torremolinos y Andalucía! Y Adolfo Triguero. Bueno, pues ahora sí, ahora una cerveza Victoria y un buen espetito, que no lo hemos ganado.